Yotlacti telpocame huachpocame. Nehuatliwitz y panse huelle cacalatli de Itoca, Chicotepetl, Cuetlaxcuapa. Nehuatl no toca Fortunato Vargas Albino. Juanitiquiti ipan pan huelle cacalatli. Juanepisca de Guateutla. Teiti chonca al Tepetl. atekuitaxkuapa axan inin tiotlaktli nikmachilia se weyi pakilistli ik namowan nitikitis kanin timomachtiskeh kenin tikchiwaskeh se kualtzin tikitl se sokikomali kanin ik inon sokikomali Ixetilisque y Cacé Tlamachtilon. Muy buenas tardes, niños y niñas. Vengo de la ciudad de Jicotepec de Juárez, Puebla, y laboro en la comunidad de Coahuilipisca, Ciguateutla, perteneciente al municipio de Ciguateutla, Puebla. Mi nombre es Fortunato Vargas Albino. Hoy me siento tan a gusto, hijos, de trabajar con ustedes, donde vamos a aprender cómo se elabora un comal de tierra. Y con ese comal aprenderemos la tabla de proporcionalidad. Así también conoceremos algunos números en lengua indígena. En la comunidad de Cuauhnipicha es un lugar muy bonito, donde la gente lo realizaba los comales, que hoy queda muy poca gente, pero lo siguen practicando. Ese trabajo... Lo utilizaban para el, para el sustento económico familiar o también para vender en diferentes mercados. Y este conocimiento lo reserva, lo conserva mucho los habitantes, ya que es un conocimiento muy bonito y muy importante y lo siguen conservando. Ahora, antes de comenzar de trabajar, escucharemos un relato, hijos, un relato en donde una mamá da consejos a su hijo sobre cómo va a ser el trabajo la elaboración de un comal de barro, que dice así, vente mi hijito, siéntate junto a mí y escucha bien lo que te voy a decir. Hijo mío, tú todavía eres niño. Apenas estás creciendo. Dios es grande y te dará la vida. Crecerás bonito. Serás grande. Buscarás tu pareja y tendrás hijitos. Ahora, que estás pequeño, ve bien cómo vas a hacer todo trabajo. Ahora ve bien lo que voy a hacer. Ve cómo voy a hacer este trabajo. Ve qué cosas se requiere y cómo se prepara el barro. Si tu hijo observa bien, mañana pasado tú intentarás hacerlo. Si lo que hiciste no se habló bien, vuelve a hacer. Así conforme vayas creciendo, aprenderás cuando ya seas grande. Todos nuestros hermanos, tus amigos, familiares te respetarán. Y serás bien querido. Sabemos que en las comunidades siempre hay un conocimiento sobre la elaboración de objetos.

Elabora los comales. Sabes qué material se utiliza? ¿Clenon? clenun tlamantli ticuiske. si no lo sabes no te preocupes pronto lo sabrás vamos a comenzar a elaborar nuestro comal por lo que te recuerdo debes contar los materiales que se te solicita al inicio que son tierra molida Tierra molida, piedra molida, cal agua. Энэ аа уу цари я? Тинэшлээ. 3-р квейчлээ. 3-р квейчлээ. Y la base. Es una base que vamos a utilizar en Aguat, Chicago, Listli. Espero que en casita tengan este material. Vamos a trabajar. Pero para hacer este trabajo, utilizaremos la báscula. Este material tiene una medida. ¿Qué son? 500 gramos. 500 gramos de tierra molida. En agua sería Setzontli Makwil que Equivalencia 500. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hijos? Comencemos a medir. Lo vamos a medir 500 gramos de tierra molida. Lo vaciaré, lo vaciaré en este recipiente. Con mucho cuidado, hijos, porque si lo llegamos a tirar, el material ya no alcanzará para elaborar el comal. Nuevamente. Al medir, tenemos dos tablas. Esta tabla es la tabla de proporcionalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? 500 gramos. Este 500 gramos, hijos, es la equivalencia de kilogramo. Para hacer un comal. Entonces anoto aquí el número uno. El número uno. Entonces, si ya anoté, voy a volver a pesar la piedra. Y la piedra. es de 400 gramos. Coloco yo acá los 400 gramos. Ahí está, hijos. 400 gramos. Estos 400 gramos lo tengo que mezclar lo voy a mezclar con la tierra. Ahí está. Nuevamente, hijos, lo voy a anotar en la tierra. En el, en la, en el siguiente tabla. ¿Qué es también la tabla de proporcionalidad? Un comal. Aquí vamos a anotar cinco comales. Cuatrocientos gramos. Ahí está. Nuevamente. Si ya lo terminé de hacer, ahora viene la elaboración. Con un poquito, conforme vaya agarrando la mezcla, se tiene que ir echando poco a poco el agua. Tengo que amasarlo hasta que quede bien. Aquí le falta agua, hijos. Seguir echando agua. La mezcla. Debemos de considerar, hijos. que también es importante el higiene personal. Como estamos haciendo este trabajo, es muy bonito. Es muy bonito. En cuando terminemos, tenemos que lavar nuestras manitas. Ahí está. Ya va quedando. Seguimos mezclando, mezclando hasta que quede. Claro, hijos. Recuerden que este trabajo no es fácil. Nos tenemos que ensuciar las manitas, pero tenemos que hacer el trabajo, niños. Espero que en casita con el apoyo de, de sus papás, lo estén haciendo. Y después, si ya lo acabé de mezclar, lo tengo que ir haciendo en forma de tortilla. Pero para ello... Antes, antes de, de seguir con el trabajo, me tengo que la me, me tengo que limpiar las manos. Una vez que haya terminado de limpiarme, voy a agarrar o tomar. Es la base. Voy a ocupar como base esto. Pero antes, no se nos olvide que esto lo tenemos que que poner esta parte, este ¿para qué es? Ah, bueno, hijos, este para que agarre fuerza el comal a que no pegue. Claro, hijos, lo más les recuerdo, que tendrán que buscar un material que sea adecuado. Y tenderlo hasta encontrar la circunferencia, bien, y así hasta encontrar la circunferencia del tamaño de la base. Ese es el proceso para poder hacer. Claro, a cierta distancia, aquí me faltaron otros materiales. Pero de esa forma, tiene que llegar hasta la circunferencia. Ahí está. Y para ello, tengo que sacarlo al sol y tendrá que secarse. Dos a tres días. Y sobre eso traigo el comal que los traigo muestra en la parte de abajo que aparece, hijos. Y así también el comal que yo utilicé. Ahora, ¿qué voy a hacer en la tabla de proporcionalidad? Correcto, hijos. Si por 500. Si por si por. Si por un comal son 500 gramos, entonces sería por dos comales se va sumando. Por dos comales serían 1.000 gramos. Por tres comales sería 1.500 gramos. Por cuatro serían 2.000 gramos. En casita, hagan la suma para 5, para 6 con el apoyo de sus papás. Ahora, en la otra tabla... Conoceré número constante. El número constante es la equivalencia que se obtuvo de la piedra, que es 400, que es 400 gramos. Ahora, por 5 comales, 5 por 4 serían 2000. Porque son 400. Ahora por 6. ¿Cuánto sería? Igual. El número constante es el valor unitario de la equivalencia por un comal, que se utilizó 400 gramos de piedra. 6 por 4, 24. Agregando el 0, sería 2.400. Por 7 comales, por 8 comales, por 9 comales de tarea, hagan en su casita con el apoyo de sus papás. En este trabajo aprendimos algunos números, que lo tengo yo. Se utilizó el número 1, C es 1, Ome 2, Eji, 3, Naui 4 y Macueli 5. Los otros números quedó de tarea que hagan en su casa para cuatro, para cinco comales, por eso conocemos ese número. Y el número 400 se conoció como Setzontli, que son 400, 500 se conoce como Setzontli o Niklasokamate Nixasoquamate y Pinitikit. Lenka o Tixiike, la mexniki y ka sehuil nojolotsi, kan inochten tlajicani niktlasokamatih tlen ika onikchi namouah namechtlapalowa se nauatikilistli de wehka tlasohkamati